La Asociación de Víctimas del Terrorismo anuncia que se personará en las actuaciones del caso del atropello mortal en Torre Pacheco. En el siniestro ocurrido el pasado 17 de septiembre, perdió la vida una persona que se encontraba en la terraza de un bar. La Audiencia Nacional investiga este caso como un posible atentado yihadista. Al parecer, el conductor del turismo de origen magrebí pudo clavarse un cuchillo a sí mismo antes del atropello. Si se confirma, la familia del joven atropellado podría tener acceso a las ayudas contempladas por el Estado para víctimas del terrorismo. Además, el PP ha pedido al Ministerio del Interior que reúna la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista para informar de lo ocurrido. En el espíritu de ese pacto y de ese acuerdo está el intercambio de la información y el conocimiento de lo que puede pasar o haya podido pasar en nuestro país en un momento determinado.